Programa 17. La Grecia atomista. En este video, identificaremos el origen y el alcance de la teoría atomista de la materia. ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Estamos en el año 500 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, cuando el filósofo Empédocles de Agrigento dio la primera respuesta a la pregunta: ¿de qué está hecha la materia? Postuló la teoría de los cuatro elementos. Todo está formado por una mezcla de aire, tierra, agua y fuego. Si vemos un pedazo de papel quemándose, podemos entender por qué Empédocles pensó en los cuatro elementos: el aire, el fuego, la tierra representada en las cenizas y el agua. Hagamos otro ejercicio. Tomemos un objeto cualquiera, por ejemplo, una manzana. La cortamos en varias partes y así sucesivamente. Pero, ¿cuánto más la podemos dividir? ¿Existirá una parte que ya no se pueda fragmentar? El filósofo Demócrito llamó a la parte más pequeña de una cosa átomo, que significa sin parte, sin división. Propuso que estas partículas de materia indestructible siempre se encuentran en movimiento y se distinguen entre sí solo por su forma y tamaño. En el siglo III antes de nuestra era, Aristóteles rechazó la propuesta de Demócrito y retomó la idea de los cuatro elementos. Según Aristóteles, la materia estaba constituida de forma continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada fragmento, por pequeño que fuera, conservaría las características del objeto original. Pasaron más de 2000 años hasta que Dalton propuso un modelo atómico para explicar la constitución de la materia, similar al de Demócrito, pero con bases científicas. Las ideas atomistas griegas son una de las bases del pensamiento científico contemporáneo. La física, la química y la biología modernas se basan en que la materia está compuesta por átomos de diferentes elementos. A lo largo del siglo XX se han descubierto muchas partículas más pequeñas que un átomo.